Estamos con Yocasta, una belleza, pero una guerrera enorme. Yocasta, veniste a California literalmente a retar a Cenice Estrada. Sí, es una gran invitación. Agradecerle a Mark Nation por traerme aquí en esta velada que está increíble. Sí, bueno, vine aquí, ella puso un post de que nadie quería pelear con ella, que deberían quitar los títulos a las campeonas. Y dije, ¿cómo? Aquí yo quiero pelear con ella. ¿Y qué más? Que vine a la casa de ella a retarla. A ella ya será si acepta o no. Si Cenice estuviera viendo el programa, que sé que lo va a hacer, hazte para acá, 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 para acá. ¿Qué le dices a la cámara, Cenice? Que estoy lista, peleemos. Es una pelea que la gente quiere ver. Sos una gran campeona, yo también soy campeona. Y creo que te daríamos el espectáculo que la gente se merece. Ahora sí. No lo dije yo, fue ella. Yoka, coincidiste con Cenice Estrada en una cartelera acá en Los Ángeles muy importante y nos decías que te había evadido, pero no hubo ningún intercambio, no hubo nada, no dijo nada. No dijo absolutamente nada, porque sabe que en cualquier momento la cerró, se va a la pelea. Somos dos campeonas, la gente quiere ver esa pelea, ya se ha estado hablando muchísimo. Siento que están buscando las negociaciones, Mar Nation, para que la pelea se dé. Una gran cartelera, y qué más siendo peleas estelares, porque no lo merecemos. Yoka, la pregunta que se hace en Costa Rica, ¿será en Costa Rica la pelea? No, todavía siempre la primera pelea siempre es afuera. Saben que para dar eso es primero afuera. He ido a España, he ido a muchísimos otros países, esta no es la excepción, no me da miedo. Ganándole Lázaro Dios primero, ahí sí luego se puede hacer la pelea en Costa Rica. Trabajo en conjunto de Marvin Rodríguez y de Mario Vega. Teníamos en la mente a Cenice Estrada, estaban las negociaciones tan avanzadas, inclusive Yoka viajó tres veces a Los Ángeles negociando que sí, que no, que estira y encoge, inclusive empezando por el hecho de que Cenice Estrada lanzó un reto diciendo que ninguna campeona quería pelear con ella y que deberían de quitarle los títulos. Curioso era que ese día que ella dijo eso, Yoka iba camino a Los Ángeles y le contestó. Al final de toda esta negociación, simplemente nos damos cuenta de que va a pelear con otra persona. Y nosotros, ¿pero qué pasó? O sea, estaba todo tan bien, o sea, se suponía que íbamos a pelear con ella, pero bueno, ya llegó el momento, o sea, llegó el momento de tomar nosotros una decisión, porque tras de eso, si Yoka no pelea, ella tiene cierto tiempo para pelear. Y se nos viene una vez más la mandatoria, que la mandatoria son peleas que nos obliga la Federación Internacional de Boxeo a pelear con la número uno del ranking, que en este momento se llama Elizabeth Veneno López. Y cosa curiosa, Yoka ganó este título siendo mandatoria y ya ha peleado dos veces su mandatoria. O sea que siempre ha tenido peleas complicadas, siempre ha tenido la número uno en contra y gracias a Dios la ha sacado. Esperemos que esta no sea la diferencia. Pelear con una mexicana es lo más difícil que puede haber en el boxeo femenino, porque siempre vienen con guerra y con mucha hambre. Y esa es la diferencia que hace Yoka, porque a veces ya uno llega a ser campeón y a veces se pierde el hambre. A veces ya está más cómodo, ya hay patrocinadores, pero Yoka pelea como si fuera el primer día de su carrera. Y eso es algo que vale oro. Bueno, viajé tres veces a Estados Unidos a buscar la pelea con Cenice Estrada. Ella mandó el reto en sus redes sociales, que nadie quería pelear con ella, que a las campeonas deberían quitarle el título. Yo, ¿cómo? Que una campeona que quiere pelear con Cenice Estrada. Le mandamos el reto, tres veces que fuimos a los Estados Unidos y no respondieron, no nos confirmaron nada, dijeron que la pelea iba a estar, pero nunca se confirmó nada entre promotores, nos tenían como bailando. Entonces ahí fue donde mi promotor Mario Vega dijo, no, la verdad es que mejor vamos a defender el título mundial, ya que se alargó, entonces ya tenía mandatoria, pero yo sé que pronto esa pelea se va a dar.
Y aunque la boxeadora nacional Yocasta Valle tenía agenda para pelear el próximo 18 de diciembre en Las Vegas ante Zeniza Estrada por el título mundial de peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo y ya existía un acuerdo, la pugilista estadounidense decidió dar un paso al costado y buscar a otra rival. Esto se da pese a que Yocasta ya había viajado varias veces a Estados Unidos para finiquitar el acuerdo que existía. Ahora, para no perder el trabajo, incluso el título que ostenta su CV, planifica una pelea el mismo 18 de diciembre, pero en el país, en la Arena Deportiva Heiner Ugalde en Hatillo, y el Comité de Deportes de San José está ayudando a la organización de la velada. La rival de Yocasta aún no está definida y en próximas horas podría conocerse, pero según Mario Vega, el representante, será una rival de mucho peso y que resulte bien complicada para la pugilista nacional. Si usted le pregunta hoy a Yoka por Zeniza Estrada, ella no te va a contestar, porque ella tiene su enfoque en su próxima rival, que es Elizabeth López. Lo que sí es, yo ya estoy pensando en la siguiente rival. Yo sí estoy pensando en la siguiente rival. Y no importa que no se nos haya dado la pelea, porque, por ejemplo, con Joana Pastrana, esperamos 2 años. 2 años estuve buscando yo esa pelea, trabajando, hasta que llegamos a ser número uno del mundo. Y me recuerdo que me llamó el promotor de Joana Pastrana y me dijo, vas a quedar retratado porque Joana va a pelear con otra boxeadora y no va a ser con Yocasta. Yo le dije, tranquilo, no hay problema. El tiempo llegará. 2 años esperamos por esa pelea. Y en el momento de ir, fue de las cosas más difíciles que creo que he realizado en mi vida. Y eso que como promotor hemos peleado en Japón, en Las Vegas, en Nueva York, en muchas partes del mundo, inclusive en Tijuana. Me acuerdo en Tijuana, en un palenque en Tijuana, tan difícil, pero ninguna como esta. En España llegamos, los recursos estaban muy limitados porque logramos buscar un par de boxeadoras que vinieran a hacer sparring con Yoka. Nos parecía que ese era el error, que Yoka no tenía sparring. Trajimos a 2 boxeadoras venezolanas, estuvieron trabajando aquí durante 2 meses. Yoka iba muy bien preparada con su distancia, con todo listo para poder conquistar ese título. Pero llegamos a España y básicamente no teníamos dinero ni para comer, obviamente Yoka tenía que comer, ella era la importante en ese momento. Marco como yo, ahí nos turnamos, de por sí que estábamos un poquito, o sea, teníamos de dónde bajar y topamos con un ambiente muy hostil. Me recuerdo que siempre tuve guardaespaldas al lado durante el pesaje, cuando nos cancelaban, golpeándome, empujándome durante la pelea. Cuando me doy cuenta, estamos en media pelea y un español me dice, mira, este tipo al lado tuyo. Y tenía uno de los guardaespaldas al lado mío, escuchando todo lo que nosotros decíamos en la esquina, incomodándome, golpeándome. Al final, nosotros nunca caímos en esa provocación. Estaba segurísimo yo que ellos querían provocarnos para cancelar la pelea. Una anécdota muy importante, me acuerdo que llevamos nuestros guantes y no me permitieron usar esos guantes. Yoka no pudo usar sus guantes en España. Y fue un pleito tan grande con la federación y el promotor. Y nosotros ahí teníamos que mostrar entereza. Y me acuerdo que le dije al promotor allá en España, con estos guantes, con aquellos guantes, con los que sea, te vamos a ganar. Y el tipo se ponía bravísimo, porque yo no le podía demostrar debilidad. Y Yoka me decía, tranquilo Mario, tranquilo, al final en el ring solo vamos a ser ella y yo. Nadie de ellos la va a poder defender. Y bueno, ya todos, no sé si han visto la pelea, si no la han visto, les recomiendo que la vean. Yoka sacó coraje, sacó garra y nos regaló su tercer título mundial
en las 105 libras, ganándole a Joana Pastrana, que en este momento era una campeón súper consolidada, patrocinada por la Liga Española. Y a pesar de las limitaciones y a pesar de que el equipo íbamos 3 personas, logramos sacar esa victoria que se me va a quedar siempre, 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 siempre en mi mente. Yo he estado, creo que, como en 25 peleas de título mundial, pero esa siempre va a ser increíble. Ganarle a la retadora en casa, con todo en contra, es de las cosas más sabrosas que he podido disfrutar. Y nos demostró Yoka que con trabajo y esfuerzo sí se puede. No, me gustan este tipo de peleas porque eso significa cuando es mandatoria, es que estoy peleando con la número uno, así es como se le exige a la campeona, más la federación que es una de las más estrictas. Igual, me gustan esas peleas y mi tercera defensa, wow, qué rápido, pasa el tiempo, pero créanme que esta tercera defensa me motiva muchísimo como si apenas voy a ganar el título mundial. Elizabeth López es una chica muy aguerrida, muy disciplinada en su deporte, que es el boxeo. Y pues ahora sí que es madre de 3 hijos, los cuales están muy orgullosos de mí por mi profesión, los cuales siempre hablan maravillas de mí diciéndome, eres mi campeona, mamá. Mis padres, que tanto amo, siempre apoyándome en mi carrera, junto a mis hijos. Y ahora, pues, mi gente que me apoya de Cancún, de Chiapas, de todo México, y varias personas fuera del país igual me apoyan muchísimo. Y pues, ella es Elizabeth, una chica muy humilde, que le gusta los retos grandes, que no le huye a nada y pues esa soy yo. Mexicana, solo con decir mexicana no es nada nuevo. Mexicanas que son de las peleas más duras. Mi primer título mundial fue con una mexicana y la recuerdo muy bien, que de hecho hasta traemos a mexicanas para que me ayuden en la preparación, porque sabemos que con ellas en una preparación para título mundial me van a exigir para cualquier pelea. Entonces esta pelea no es la excepción, con Elizabeth López, una muchacha, un estilo duro, diferente, fajadora, que va hacia adelante, pero nada nuevo para mí. Me gustan ese tipo de peleas porque le damos el espectáculo a la gente y créame que va a ser una gran pelea. Me acuerdo hace ya 5 años, me parece increíble cómo pasa el tiempo. El 16 de diciembre del 2016, Yoka peleó por primera vez un título mundial. Me enteré de que la Federación Internacional de Boxeo en ese momento no tenía campeona de peso átomo y tenía que agarrar ese título sí o sí. Si no, ya alguna japonesa o mexicana, que son tantas, lo podían agarrar. Corrí al gimnasio, cuando llegué les dije, necesitamos pelear este título mundial, es en 22 días. Y en ese momento, tanto su entrenador como Yoka me dicen, pero no estamos preparados, o sea, estamos apenas subiendo el volcán, no tenemos trabajo en la playa. Yo le dije, no me importa, no sé qué van a hacer, pero necesitamos ese título. Así fuimos a la pelea, Yoka tal vez no con la mejor preparación, pero sí con muchísimas ganas de triunfar. Me recuerdo que teníamos un patrocinador en ese momento que nos estaba ayudando, pero se nos vino la tragedia del huracán Otto. El patrocinador me dice, Mario, necesitamos los recursos que te íbamos a dar, necesitamos enviarlos a la gente de la tragedia. Yo con ya toda la gente de la federación aquí, tenía a la mexicana, una mexicana, Victoria Polo, estaba ya en el país, no teníamos
la posibilidad de cancelarlo, yo dije, no, vamos para adelante, porque vamos para adelante. Me recuerdo el Parque Central, ese diciembre, llenísimo, no teníamos nada, ni siquiera sonido. Yo me tuve que parar ahí a gritar y la gente me silbaba, pero al final la calidad de la pelea conquistó al público, una guerra completa. Tras de eso nos empieza a llover, un diciembre decía yo, lloviendo. La dinámica de Yoka en esa pelea era moverse, 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 porque pararse con una mexicana es cosa seria, ellas vienen muy bien preparadas, son, eso es lo que les encanta. Comenzó a llover y Yoka tuvo que pararse porque ya se empezó a resbalar. La gente, nadie se movió viendo la calidad de pelea que teníamos. Yo no me gustaba en ese momento ver las peleas, me asomaba, me metía dentro del kiosco abajo que estaba antes la biblioteca. Ahí salía, cuando salgo yo ya pensé que era el último round, le dije, ya, este es el último round, vamos, 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 le dije. Y Yoka sale, tira todo, todo. Cuando vuelve a la esquina, yo, pero ya terminó. Y no, la referee en ese momento dice, falta un round más. Uy, qué error más grande cometí. Pero bueno, ya Yoka no daba más. Me recuerdo que Marco la levantó y ella cayó en el asiento. Y no podía más, o sea, ya las piernas no le daban. Pero Marco logró motivarla, la levantó y salió ese último round de tú a tú con Victoria Polo. Al final, hay que ser justos, ese round lo perdió, pero gracias a Dios había sacado una buena victoria y Yoka se corona campeona por primera vez por una decisión dividida. Así de peleada estuvo la pelea. Nosotros, bueno, era mi tercer título mundial en un costarricense. No cabíamos de la felicidad, pero estaba la gran deuda. Estaba pagarle a la Federación Internacional de Boxeo. No teníamos el dinero, inclusive a Victoria Polo. Yo la tuve que mandar de vuelta para México debiéndole dinero. Que después de mucho trabajo y una vez, un año después, volviendo de Japón, pasamos por México y le pudimos cancelar su dinero a Victoria Polo. Igual la federación, o sea, pidiéndome que les pagara, pero nos dieron oportunidad, nos dieron chance, entendieron el problema. Y más adelante, después de que Yoka se volviera a coronar campeona mundial, logramos pagarle a la federación y llegar a consolidar a esta gran campeona. Porque de verdad que en ese momento, como Yoka sacó esa pelea, me demostró a mí que yo tenía que apoyarla 100%, porque es una boxeadora de pura garra, corazón y ganas de salir adelante. Que es una chica muy disciplinada de igual manera, que es muy fuerte, es una campeona ahora sí que muy, muy reconocida a la vez. Y la verdad yo la admiro mucho. Hace mucho tiempo yo la he seguido en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y le voy a decir algo, ahora sí que algo chistoso, le voy a cometer una anécdota. Que hace mucho, tendrá como un mes o dos meses, que yo estaba viendo un entrenamiento de ella, porque yo la admiro. La admiro por ser lo que es, una persona muy humilde y es muy querida con la gente. ¿Y por qué es querida con la gente? Porque es una chica muy humilde, disciplinada, y eso habla muy bien de ella. Y yo le decía a mi entrenador, mira esta chava, le digo. Y sabes, está en mi división, le digo, en los pesos paja, en los mínimos. Algún día voy a pelear con ella. Y me dice él, pues, los sueños se cumplen, chaparra, me dice, porque así me dice él, por mi estatura. Y mire ahora, en el momento menos esperado me llegó la propuesta y nosotros, la verdad, yo todo el tiempo me he preparado, siempre he estado lista para los retos. Yo nunca he tenido ahora sí que un descanso de decir, no, voy a descansar un mes o 15 días después de una pelea.
No, yo siempre estoy al tiro, siempre estoy preparándome a conciencia porque sé que las oportunidades llegan como ahora. Lo que representa pelear con una mexicana es lucha, peleas duras y peleas que me gustan. Porque, como dije, es el espectáculo que quiero dar a Costa Rica. Peleas de tú a tú desde el primer round hasta el décimo, dándolo todo. Y como dije, las peleas con mexicanas son pura guerra. Ser una guerrera azteca, a mí la verdad, me motiva a ser mexicana, no discrimino a nadie. Todos tenemos muy bien plantado en nuestros corazones nuestra bandera, nuestro país, nuestra nación. Y pues yo orgullosamente me siento ser mexicana y pues vamos para adelante como siempre. De las cosas más difíciles que creo que Yoka ha enfrentado fue de repente encontrarse sola, sin entrenador. Nosotros siempre con la esperanza de que pudiera volver pronto, dando tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Yoka se tuvo que preparar prácticamente sola. Inclusive yo, con mi conocimiento de 11 años estar en el boxeo, ahí ayudándola, tal vez trabajando algunos golpes, pero muy poquito lo que yo le podía ayudar. Pero me sorprendió Yoka al dar un paso adelante, al salir de tal vez esa timidez o esa, ¿qué se puede decir?, humildad que tiene ella, y tener la fortaleza para trabajar con un objetivo claro. Siempre me pasa. Yo podría estar, yo tengo una finca ahorita que la estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque puse mi dinero en muchachos como ustedes y que les dije todo esto. Y sí, lo escucharon, pero no lo hicieron. O lo hicieron y en el momento que lo hicieron ya recibieron un poquito de dinero y ya, yo podría estar salvando mi finca, yo podría estar poniendo mi maquinaria a trabajar, podría estar en Estados Unidos, pero estoy aquí con ustedes dándoles todo, man. Todo mi mente, mi corazón está en hacer la carrera de ustedes, ¿me entienden? Entonces no espero menos de ustedes, no espero menos de ustedes porque es un sacrificio muy grande y el tiempo es lo único que uno tiene y que se da y no se puede devolver. Entonces yo necesito ver eso, yo necesito ver eso. Vuelvo y se lo repito, tal vez nadie te lo diga, pero yo sí aprecio eso, mae. Es más, de hoy, si ustedes me dicen, yo estoy, o sea, yo puedo decir, mae, te veo a los ojos y digo, mae, muy buen trabajo. Tal vez falta muchísimo, tal vez no sos el más dotado, tal vez lo que sea. Pero mae, ese fuego que usted tiene, no lo pierda, mae. No lo pierda, y no solo en el boxeo, sino en su vida, mae. Porque mae, si uno hace las cosas con pasión y con amor, mae, hace lo que uno quiera puede llegar a hacer. ¿Me entiende? Lo único que hay que tener es quererlo, mae. Que usted se levante todos los días y usted diga, mae, yo voy a ser a Denison campeón. Yo lo voy a hacer campeón. Ahora, si él me falla, salado él, porque va a haber otro Denison. ¿Me entendés? No sé si es Chris, no sé si es Dan, no sé si es Valentino, no sé, Osorio, no sé. ¿Me entendés? Yo lo voy a hacer. El que sea. Pero yo necesito eso de vuelta. Porque es muy bonito decir las cosas, pero otra cosa es hacerlas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les quería decir hoy, man, porque es muy difícil, o sea, la presión que uno maneja es muy difícil, es muy grande. Entonces yo lo único que espero de ustedes es lo máximo, no puedo esperar menos que eso, no lo acepto, ¿me entendés? El día de ayer le dije a una campeona mundial, un campeón mundial, más, ¿sabe qué más? Adiós,
cuando había trabajado alma, vida y corazón, le había dado todo. Ah, adiós, váyanse. Y me volcaron toda la tortilla y el que me tuve que ir fui yo. Y me fui. Y seguí trabajando. Y después volvimos. ¿Me entiendes? Con la frente en alto siempre. ¿Me entiendes? Uno, porque uno tiene que trabajar, 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 siempre trabajar. Mi trabajo es una cosa, el trabajo de ustedes es otra cosa. Sí, fue una preparación muy diferente, sola, diría con mucha carga, porque no solo tenía que llevar mi entrenamiento de lo que tenía que hacer, sino que a mis compañeros. Más responsabilidad, esta vez no estaba sola, diría sola sin mi entrenador, pero tuve también el apoyo de mi equipo. Mi equipo son mis mismos compañeros, porque normalmente siempre he terminado una pelea para título mundial y yo decía, no hay nadie ni siquiera para hacer escuela o que me acompañe, ¿verdad? Aunque no vaya a pelear. Y esta vez tuve ese respaldo que me motivó, me maduré más rápido en esa parte, hasta como promotora, entrenadora, atleta, me motivó y créanme que estoy más motivada para darlo todo esta pelea, siempre con la fe en Dios, con la fe en todas las personas que confían en mí y en todo lo que he estado haciendo durante todos estos años. Muchísimo, no saben la alegría que me da pelear aquí en Costa Rica porque siento todo el respaldo de un pueblo, por eso soy la campeona del pueblo, porque me represento con cada uno de todos los ticos. Sentir ese apoyo, que solo el hecho de salir para la pelea y escuchar a todos gritando, Yoka, Yoka, eso hasta se me hace la piel chinita. Y digo, wow, qué emocionante tener todo un pueblo que me apoya, que están conmigo al 100%. No puedo pensar en otra pelea que no sea mi defensa de título mundial. Ahorita estoy enfocada en Elizabeth López, que es una gran peleadora, y lo que viene sería el que lo piensa, es mi promotor Mario Vega. Él siempre está pensando no solo lo de que va la próxima pelea, la que sigue y la que sigue. Quiero darle un mensaje a todos los ticos. Primero, que los quiero muchísimo, de corazón. En serio, que cada mensaje, cada palabra que me dicen cuando me ven en la calle o en mis redes sociales, me da más motivación de que ustedes están conmigo, mi respaldo para darlo todo por Costa Rica. Este título mundial es de ustedes y créanme que lo he trabajado y el apoyo de ustedes me motiva más para que siga y siga, más motivar para seguir adelante, para darles el ejemplo de que sí se puede. Por eso no espero más de ustedes, de que la arena, a lo que se pueda, va a estar lleno y gritar, escuchar la voz de ustedes, Yoka, eso me da mucha emoción.